¡Épale, mi gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de su canal Login. En esta oportunidad nos encontramos en este evento que activó WebSEM luego del mantenimiento, en el cual está hablando, o mejor dicho, en el cual habilita la Season 16 Parte 2 episodio. Es decir, Parte 1 del Episodio 2. Sí, esto es un rollo, pero bueno, nada. En fin, lo que quería mostrarles básicamente es que con esta actualización obviamente se habilitaron ciertos eventos en los cuales podemos, en primera instancia, que es lo que quiero mostrarle ahora, no voy a extenderme mucho, podemos obtener los Lapidary Stone que nos van a servir para poder subir nuestros earrings, ¿ok? Ya salieron nuevos earrings, los Earrings of Blood, y mucha gente ya se encuentra en este momento lo que es haciendo estos nuevos earrings. Ya en Eveland podemos encontrar los Casting Molding of Blood, que son los moldes para poder hacer estos earrings de nivel 4 que vienen después de los Earrings of Glory. Aquí lo podemos ver, estos Molding Case o Molding Case. Deberían costar 25.000 pesos. 25.000 pesos, estoy mamado. Deberían costar 25.000 roots. Y con esto ya podrías evolucionar tu earring a blood. Ok, no varió el precio, básicamente es lo mismo. Antes de continuar, recuerda que puedes suscribirte dejando tu comentario también en nuestra caja de comentarios aquí abajo. Recuerda que así nos puedes ayudar y vamos a seguir creciendo dentro de la comunidad. Suscríbete, dale like y adicionalmente puedes hacerte parte de cualquiera de nuestras redes sociales o nuestras comunidades en Discord, en Facebook, WhatsApp, entre otros, Patreon, bla 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 bla. Bueno, sin más nada, venimos aquí al MOS. ¿Y por qué venimos al MOS? Hay dos formas actualmente de poder obtener los lapidarios. En el evento de la semana pasada podíamos obtenerlos de los Scroll Summon. No sé si recuerdan que subimos un video referente a este. Bueno, en esta semana, estos Lapidary los podemos conseguir de estas cajitas que cuestan mínimo 100 WeCoins hasta... o de la forma tradicional, que es simplemente combinando o dos Earrings, o dos Rings, o dos Pendants. Pendientes, ¿ok? Pendientes excelentes. No pueden ser de este tipo con Socket, ¿ya? Y obtenemos este ítem que sería el Lapidary Stone. Así que en este caso yo voy a utilizar un par de blesecillos que tengo por aquí viniendo a este NPC MOS. Ya les había subido un video con respecto a este NPC, pero vamos a hacerlo nuevamente para ver cuánto podemos sacar. Tenemos 214 bles, igual voy a tratar de utilizar menos, unos 100. Voy a disponer de 100 a ver qué tanto sacamos y ver si podemos obtener lo suficiente para estas Lapidary Stone. Ok, voy a tratar de que las joyas las voy a pasar a este inventario para que no se me junten con obviamente las joyas que ya tengo. Entonces, bueno, vamos a empezar y vamos dándole. Simplemente vamos a ir presionando. Y mientras tú puedes aprovechar e irte suscribiendo a nuestras redes sociales, suscribiéndote o agregándote, o mejor dicho, afiliándote, entrando a cualquiera de los canales donde siempre estamos subiendo contenido, estamos despejando dudas, entre otras cosas. Si notan que efectivamente estoy un poco inactivo subiendo videos, es porque estoy en proceso de mudanza. De hecho, vamos a estar al menos unos 2-3 meses subiendo poco contenido porque estoy en proceso de mudanza de país y esto hace que obviamente tenga que estar centrado en otras cosas. Así que solo para que tengan una idea, ya nos salió nuestro primer pendant. Hemos utilizado 14, 15, para ver, teníamos 214 aquí, serían 24. Hemos usado 24 bles, apenas un pendiente. En realidad no nos ha ido muy bien, que digamos,
No ha salido rings, ni earrings, ni nada por el estilo. Solamente joyas. Estamos cambiando Bless por otro tipo de joyas. Ya nos salieron dos. Pero igual no estamos, como quien dice, tan altos. Vamos a ver qué más nos puede salir. Lo importante sería poder sacar suficientes joyas porque, claro, y cuando me refiero a joyas, hablo de pendientes, anillos o earrings, porque esto lo podemos convertir en Lapidary Stone y podemos venderlas rápidamente. Las están comprando mucho y eso puede hacer que sea más fácil obtenerlas. Así que bueno, yo voy a guardar esto acá en el inventario. De hecho, lo voy a meter todo. Esto y esto. Claro, porque en teoría lo que quiero es poder presionar el bundle y listo, esto me va a poder traer qué es lo que en realidad tengo. Ok, bueno, aquí tenemos dos pendientes normalitos, que sería lo único que hemos sacado hasta ahora. Y llevamos utilizado un par de ítems. Vamos a entonces a continuar para ver qué más nos puede dar el Moss. Llevamos 14 y 24, serían 14, 24, 38 Bless, de los cuales en Bless, si aquí nos salen con dos lapidari. Y más estas joyitas, que en realidad no es que nos suman mucho. Pero entre estas dos, tenemos dos lapidares y los vendemos en 6 bless cada uno, serían 12 bless. No es lo que esperaba, pero bueno, sigamos intentando. A ver qué onda, qué más nos puede salir. Y aquí vamos. Taca, taca, taca. Igual, bueno, lo estoy haciendo por ustedes para que vean si vale la pena o no. Esto no siempre es así. Hay gente que digamos, es negocio o, digamos, le es fácil poder obtener los ítems. No sé si va a depender de la cuenta realmente. Si les soy sincero, no es que hay alguna estrategia o algo que va a hacer que efectivamente saques joyas más rápido. Realmente no hay una técnica que defina esto, ¿okay? Quizás intentándolo con un personaje más level low. Podríamos intentarlo, ahorita lo vamos a hacer, pero con un personaje nivel 1. Y así probamos si es que mejora. ¿Ok? Por lo pronto ya lo voy a dejar en 150. Vamos, que me queden 150 bless. Vamos a tomar, a decir que estaríamos utilizando solo 50, 64 bless. Hacemos bundle. Ah, ok, nos salió otro rim. Perfecto, que serían estos dos. 2 y 2 son 4. Y bueno, nos salió uno solo de los earrings. Serían 12, 24. Estamos en negativo en este momento, ok. Así que voy a intentar ahora con otro personaje. En esta cuenta debería tener algún personaje en level low para intentar sacar más joyas y ver la diferencia. Voy a intentar solo con 50 bless para ver si es que hay una diferencia. Si es un personaje nuevo o si es un personaje ya a nivel alto, que ya obviamente esté leveado. Que vamos a crear uno. Ah, no. Ok, tengo un problema y es que no puedo moverlo hasta que sea nivel 10. Qué lata. Así que lo que voy a hacer es que voy a conectar otra cuenta. Es más, voy a tomar una cuenta que ya tengo. Quizás esta. Vamos a hacerlo con otro personaje. Pero a ver, tiene mucho espacio, muchos ítems. Vamos a hacerlo con otro personaje. A ver qué onda. A ver si logramos hacerlo.
Vamos a hacerlo con una elfita que tengo nivel low. Este es level 30, así que nada. Esta me puede servir. A ver. Lorencia. Tan, 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 tan. Vamos a ver. Esta, toda esta ropa, joder, no tengo espacio. Ah, no, esto no importa, esto lo puedo tener. Ahora me lo he puesto. ¿Qué diablos hay aquí? Ah, ok, solo son ítems. Ok, voy a traerme el Dark Lord. Y voy a cambiarme de cuenta para que ustedes puedan visualizar. A ver, aquí. Ahí está. Ahora sí. Vamos entonces a intentar. Tenemos 50 bless. Vamos a ver qué tal nos va. Pam, pam, pam. Ya, no nos pide Zen, así que genial porque podemos darle de una y chao. Empezamos. A ver, será igual. Será mejor. Este no es nivel 1, pero es nivel 200 y tanto, así que igual es, no es algo tan high, you know. Vamos a ver qué tal. Lo que sí, aprovechen de comprar sus earrings. Deben estar súper más económicos. De hecho, yo hoy compré un earring forefather más económico de lo habitual. Así que aprovechen, háganse de sus buenos earrings. Si tienen mulas, para su personaje principal, que los va a ayudar en mapas más altos. Bueno, en realidad, por lo que puedo ver, ha sido lo mismo. Realmente estoy cambiando Bless por joyas más lows. Ok, es con este completo otro pack de lapidari. Pero no se está, digamos, obteniendo lo mismo que se invierta. Así que yo particularmente no recomiendo cambiar los bless por joyas, ítems, etcétera, etcétera. Realmente no vale tanto la pena. Así que si estás, si, o sea, obviamente cada quien es libre de poder invertir lo que considere, pero no me parece que sea una buena inversión el comprar a través del MOS los ítems para tratar de sacar más lapidarios stones. Así que ya estamos a punto de terminar, nos quedan 14. De verdad que el drop es bastante bajo. Al menos claro, porque siempre te da joyas, pero recordemos que todas las joyas no cuestan lo mismo. Así que no es tan conveniente. A eso es a lo que me refiero. Así que nada, yo vamos a terminar aquí. Con esto, con suerte, voy a recuperar unos 50 bles, algo así, y listo. No es que haya recuperado, uff, un montón. No. Ok, de todo, invertí 114 bles. Voy a pasarle todo al Dark Lord para que pueda hacer la cuenta de todo. Oh. Lo que obtuvimos. De hecho, ni siquiera un buen earring que podamos utilizar o nada, nada negativo. Ya voy a ir cambiando de cuenta. Ya ahora sí estamos en el Dark Lord y voy a aprovechar y voy a cambiarme. Ok, si vemos cuál es el panorama que tenemos ahora. Sacamos 89 creation, creo que es lo más que se sacó en cuestión de joyas.
Fueron dos pendientes, dos rings y dos earrings, ¿ok? Nos podemos venir a Noria para que vean cómo funciona el proceso. Hablamos con el goblin. Esto ya hay un video donde explico cómo funciona. Ah, ok. Con los earrings puedes obtener cuatro lapidary stone. ¿Ok? Puedes. Y te los dio. ¿Ok? Con los rings. Yo estaba contando que daba dos nada más. Puedes obtener dos. Ok. Y con los pendants puedes obtener tres. Ok. En total sacamos aquí 3, 5, 9. Que si nos ponemos a ver, bueno, no, o sea, sí, claro, yo estaba tomando en cuenta que me daba menos ítems o me daba menos lapidario stone. Si nosotros vendemos a ponle a 6 bless, que es un precio bastante razonable y mucha gente compra a ese precio. Estamos hablando que 6 por 9 son 54. 54 bless aproximadamente. Puedes venderlo en 60 bless o 60. Sí. Con eso, bueno, estaría como en cierto modo recuperando algo. No todo, obviamente, pero algo haces, ¿ok? Así que bueno, chicos, espero que les haya gustado este video. Esto era lo que quería mostrarles. Suscríbanse si no se han suscrito. Recuerden que con eso me podrán ayudar a que el canal pueda seguir creciendo. No olviden dejar su like si les gustó y si no les gustó, no le den like, no importa. Denle like. Dejen su comentario si tienen alguna observación, si quieren que ver alguna otra cosa respecto a esto. Y por supuesto, síganos en nuestras redes sociales y en nuestros canales de nuestra comunidad para que podamos seguir manteniéndonos en contacto. Recuerden que si llegamos a los 1000 suscriptores, vamos a hacer un video de 1000 bless. Ya los tengo apartaditos, pueden ser en cualquier servidor, así que ya saben, vamos a ponernos en buena onda para poder lograr llegar a los 1000, que ya nos faltan 100 suscriptores solamente y podemos empezar. Así que, chicos, con esto me despido y nos desbloqueamos.